Cambiando de tema, lo invito a que veamos lo que sucedía ayer en el centro porteño con un trabajador, un vendedor ambulante que vende jugos de naranja. ¿Qué pasa? Llega la policía, llega un inspector y le quieren sacar el carrito. Le dicen, no, no, váyase, el tipo parece que se va. Pero los transeúntes, quienes estaban allí, dicen, no, de ningún modo, salieron a defender al trabajador y los agentes tuvieron que meter pata en polvareda, ¿no? Rajar y dejarlo seguir haciendo juguito de naranja. ¿Lo vemos? No, pues es que la gente es un poco terrible. ¿Le van a sacar las naranjas al señor? ¿Le van a sacar las naranjas al señor? No, no le puedes sacar. Repugnante culo del gobierno. No le pueden sacar las cosas. ¿Dónde están las cosas? No, las cosas no se las pueden sacar. La mercadería no se la van a sacar. Bueno, le devuelven la mercadería, señor. La mercadería se la devuelve. No, 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 la vas a pagar más. No, le devuelve la mercadería. No se la van a sacar. No, no se la van a sacar. No, no se la pueden sacar. No se la pueden sacar. ¿Vas a pagar más la mercadería? No se la van a sacar. Porque la compré a él. Porque sí, es un producto de su camionero. Maestro. Chao, flaquito, chao. Chao, anda a laburar. Buscate un laburo honesto, flaco. Buscatela. Fracasado. Vamos, vamos. Ven ahí, ven la gente.
La reacción, se dan muchas de estas reacciones. Ahora, lo único que me llama la atención es que le podría haber invitado un juguito de naranja a los muchachos, ¿no? A la chica que estaban hechas una furia contra los inspectores municipales. Qué gana de ir a sacarle, a decomisarle las naranjas. A este hombre estaba vendiendo. Muchachos, por favor, son trabajadores, ¿no? En su tiempo le mandan a hacer el laburo. Alguno creerá en lo que hace, otro no le quedará más remedio porque están trabajando y tendrán un jefe que los manda. Pero madre mía, mira. No, ese no es, no son las mafias de las naranjas, ¿no? ¿Qué sé yo? Están vendiendo jugo de naranja, muchachos, déjenlo tranquilo. Déjenlo tranquilo. En la ciudad de Buenos Aires aumentó la desocupación en 165.000 personas. Gobierna la ciudad más rica de Buenos Aires y aumentó la desocupación, datos oficiales, 165.000 desocupados nuevos en el último año en la ciudad de Buenos Aires. Y le van a sacar la naranja al tipo que está vendiendo, haciendo juguito de naranja. Hay que tener cara, hay que tener ganas, ¿no? Hay que tener ganas.